Y muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma de Rosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Disney Dreamlight Valley. En el día que vamos a hacer una cosita que me apetece mucho, mucho hacerla, ¿vale? En esta super habitación creada con todo el amor y cariño y buen gusto. Y lo que vamos a hacer es ni más ni menos que vamos a, porque llevo días pensándolo, valorar juntos lo que son los Dream Snap, ¿vale? Como sabéis, después de, no me acuerdo qué actualización fue, metieron los Dream Snap, que son pues las fotos estas que la gente va publicando. Y sinceramente, pues como muchas veces se van del contexto tal, pues me ha apetecido o criticarlas o alabarlas. El desafío es desafío de atuendo, pasea por tu calle con ropa elegante inspirada en principios del siglo XX. Cuanto más exagerada, mejor. Vale, o sea que vamos a valorar ropa. Vale, comenzamos. A ver, los primeros. Pues sinceramente, este es un traje ya hecho. Y este no, así que vamos a valorar que este es un traje que ya está hecho. En cambio, esto lo ha hecho ella, creo. Espero no equivocarme. Volvemos a la misma, estos dos son trajes ya hechos. Por lo tanto, vamos a valorar un poquito el entorno y sinceramente no me gusta ninguno de los dos. Voy a votar. Qué difícil. Esta, me parece la menos fea. Vale. Es que volvemos a la misma. Son dos trajes hechos. Este lleva unas gafas futuristas. O sea que vamos a valorar también un poco lo que es el desafío. Y el desafío, esta lo cumple más. Bueno, un traje hecho sobre la habitación que ya está hecha. O sea que tú descartado. Vale, aquí. Vale, este traje está hecho, pero me gusta cómo lo tiene decorado. Aparte que... me gusta más esta. Esta, sin lugar a dudas. A ver, aunque el traje esté hecho y el este no. O sea, este traje esté hecho. No sé, me gusta más la elaboración de esta foto. Vale. Aquí no podemos valorar nada porque esta no se le ve el traje. Y esta poco. O sea que vamos a valorar esta pues, por descarte. Vale. Esta no es. Es que este traje no sé si está hecho o no. O sea, está hecho, me refiero a que ya está dentro del juego, que no esté creado desde cero. Si acaso voy a votar esta por poco, pero bueno. Bueno, esto se repite, creo que es la misma. Me gusta más ese. Joder, ¿qué pasa? ¿Que la pose clásica es todos de rodillas con una ardilla? Es que está, volvemos a la misma. Vale, el traje sí está dentro de las especificaciones del requisito. Pero es que lo has hecho sobre... sobre dentro del castillo, o sea que tampoco te has roto la cabeza. Aunque, bueno, pues voy a hablar por esta. ¿Alguno está diciendo, Romeo, por favor, qué dices? Compañeros. Oye, por cierto, ¿qué pasa? ¿Aquí solo hay el chico cibernético? Aquí poco podemos valorar del traje, así que nada. Chimpún. Aquí ya tenemos complicación, ¿eh? Me gusta más esta por la decoración, que está más inspirada en... así un poco más retro. Todo lo que viene siendo ser la decoración, o sea que te las ocurre un poco más la foto, que sinceramente sí. Votamos por esta. Uy, mira, menos mal. No hemos cogido la pose clásica. Complicado ahora. Complicado ahora. Me gusta esta la decoración. Y el traje parece que es original. Pero esta va más enfocada también. Buah, esta. Buah, a veces está muy complicado, ¿eh? Aquí lo mismo. El traje es el que se ha puesto. Hemos visto ya varias veces. O sea que, por desgracia, no votamos a esta. Porque es eso. El traje ya lo hemos visto repetidas veces. Vale, esta desde luego descartada. Porque se sale de todo. O sea, no tiene nada que ver con lo que, es el desafío ni nada. O sea, que vamos por esta, aunque sea el traje. ¿Veis? Otra vez el mismo traje. Pues lo siento mucho. Aunque este traje es el más indicado, votamos por esta.
Vale. Joder, ¿ves? Aquí tengo el dilema. El traje es el mismo de siempre, pero me gusta más la decoración que esta. Pero estamos desvalorando el traje, o sea que... Sé que en otros me he pasado criticando el entorno, pero en este, claro, me tengo que resentir al valor del traje, al atuendo, al desafiante, sí. Esta desde luego no tengo duda. Ninguna de las dos me gustaba. Vale, esta... Vamos a adoptar un par de ellas más. A ver, igual te has pasado de época. Esta igual se ha pasado de época, ¿vale? Vale, yo voto esa. ¡Hala! ¿Dónde se consigue eso? El cisne de agua de Walt Disney. Porque luego la tienen los lobos hechos por farmeando flores. El merendero es el tenderete ese de ahí. No me acuerdo cómo se llama. Que eso también se construye. Lo de otoño. Esta. Este es el traje de Úrsula que te dan ahora. Sobre el fondo del castillo de la Bella. Vale, dos más, ¿vale? Dos más. Este lo hemos visto varias veces ya. Y este menos. Vamos por este. Aquí, desde luego, esto es un despropósito. Así que, bueno, estamos aquí. Otra, igual se ha pasado de época. Vale, aquí no me gusta ninguna de las dos, ¿vale? O sea que la menos fea me parece a mí que es esta. Aunque nos esté enseñando el culo de la ardilla. Otra, que nos hemos ido de época, creo. ¿A quién votaríais vosotros? O sea, yo esto... Cuando tenía la idea de hacer el vídeo... Pensé que no iba a ser tan complicado... Va a hacer las valoraciones. Así de manera justa, ¿vale? O sea, en plan... Valorando el traje. Si valoras el traje... Siglo XX... Venga, el último. Joder, el último... Este traje estoy empezando a pensar que este se compraba. O sea, yo pensé que se hacía... O sea, en plan los estampados y tal. Pero estoy empezando a pensar que se compraba. Y este es el de Wally. Joder, es que aquí si empiezas a valorar también el fondo. El fondo es el reino de Bella. Y este es una pared de piedra de mierda. O sea, aquí mismo. Y ya no votamos más. Madre mía. Ya no votamos más, compañeros. A ver, vosotros, quiero que me digáis cuáles habríais votado. O sea, en plan, decir, Romeo, por favor, ¿dónde te has ido? O... estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, simplemente quería hacer la prueba, a ver qué os parecía, a ver si lo podemos hacer serie. Esto se puede hacer a diario, se puede hacer una vez por semana o como veáis, porque la verdad es que el contenido mola un montón. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no dudes en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, Benur!